Estamos a Desvelados, continuamos con el seminario, mi comadre Susy Lu y por supuesto mi compadre y amigo Arad de la Torre. Raza, ¿ya durmieron a los niños, ¿verdad? Porque ya es bien tarde. ¿Ya están dormidos? Se duermen solitos. Ah, muy bien. Ya están grandes. A ver, ¿Roberto de la O Terán o Pancho López? ¿Cuál prefieres, Papa Roach? Pancho López. La verdad es que Roberto de la O fue un personaje que me marcó, sin duda, en un género total y absolutamente diferente al que me he dedicado. Fue un protagónico como tal, un galán de telenovela, por decirlo así, y le jugamos al galán. Y la verdad es que dejó huella y la gente lo adora, ¿no? Pero Pancho López sin duda me ha permitido desdoblarme, despersonificarme al 100% y lograr un personaje entrañable. Y bueno, ha resistido Pancho pues varias generaciones y es en correcto. Esta ocasión volvió a resistir y apoyó un movimiento muy importante con su hijo y demostró ser un padre fuerte. En fin, es un personaje que no es exacto, y no solamente es un personaje chistoso, sino es un personaje que tiene fondo, que tiene vida, que tiene historia, es un ejemplo de padre. La verdad es que es alguien que me ha dejado muchas satisfacciones y sí, pues Pancho siempre va a estar en el corazón. Va a ganar. Bueno, siempre le ganaría. Pues ahí te va la más complicada. Ustedes son pareja, pero aparte aparentan o tratan de ser una pareja en esta obra Traje de Abrazos. Me encantó el concepto, precisamente lo que vive una pareja durante pandemia, pero está situada en el 2021 y tienen años sin salir. Entonces, ¿cómo le hacen para tratar de diferenciar la vida real del personaje que están presentando todos los jueves en línea? Es difícil porque no estamos muy alejados. Oye, ya estamos... Qué buena, buena pregunta. Ya estamos a punto de que me vaya yo al baño y él a la recámara. Esta pareja en esta historia están separados, pero pues en la misma casa, porque no hay para dónde hacerse. Como bien dices, están en el 2021, casi llegando al 2022, entonces son ya muchísimos años juntos encerrados, ¿no? O sea, esto ha sido muy difícil, y yo creo que a todas las parejas les ha pasado, que han pasado por todos los no solo las parejas, a todas las personas y familias que viven juntos, ¿no? O sea, esto ha sido un experimento rarísimo. Y entonces yo creo que hemos pasado por todo tipo de sentimientos y por todo tipo de emociones, y hay días buenos de uno, días malos de otro. Entonces, ¿cómo hacemos para separar? Pues digo, Pancho y Lupe no tienen hijos, nosotros sí tenemos, entonces la cosa se pone peor, ¿no? Entonces, pero realmente no estamos muy alejados de llegar al 2022, ¿no? Digo, de todo lo que usamos en el Trajes de Abrazos, por ejemplo. Usan ya unos trajes como tipo de astronauta para poder salir a la calle y convivir con otras personas, que es necesario. Imagínate ya tanto tiempo sin tener contacto con el exterior, qué terrible, ¿no? Sí. Entonces ahorita es lo que también nosotros decimos, sales con los lentes, la careta, el cubrebocas, gente que se pone guantes. Tu traje de Breaking Bad o de La Casa de Papel. Sí, ya se tiene que acabar. Oye, Arad, y bueno, ustedes son pioneros de presentar obras de teatro por streaming, son de los primeros. Todos los jueves, ¿de qué horas a qué horas lo están presentando? Y si yo quiero comprar boletos, ¿cómo le hago? ¿Dónde me puedo meter para ver su obra? Sí, bueno, tuvimos la fortuna de que fuimos de los primeros en experimentar lo que es el streaming en vivo en México. En este caso ya como una estructura dramática y comercial. Que ya había otras cosas que se estaban haciendo, muy bien hechas además, que además nos sirvieron de inspiración como para hacer esto ya un poco más grande. Definitivamente el detonador fue Pato Pimienta, un escritor y director chileno. Que es el que me contactó por Instagram, y no nos conocemos, hasta la fecha no nos hemos visto. Esto ha sido un ejercicio, él nos dirigió desde Chile vía Zoom, entonces todo ha sido un desafío. Desde la producción digital de Zares del Universo, la boletería, desde estructurar el guión bien, adaptarlo a nuevas formas. Ahora estamos en eTicket todos los jueves, ¿no? eTicket es una plataforma donde tú te metes, pum, 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 buscas Trajes de Abrazos y ahí compras tu boleto. Es un precio muy modesto a comparación de lo que es realmente el teatro. Te llega un link a tu mail, al correo que tú generas.
te llega tu link y te puedes meter a ver la obra de teatro a las 8:30 de la noche, el jueves, por ejemplo, en este caso estuvimos el 3, que fue el día de ayer, 10, 17 y 24 de octubre, digo de septiembre, por e-ticket. Y ya, es muy sencillo. ¡Oh, nos caímos! Se cayó el sistema, como dijeron por allá en los 80. Y perdón, es que la tecnología la dejamos en otro lado. Y bueno, y la verdad es que la gente ha respondido muy padre, estamos contentos. Nosotros, es un bebé que tenemos muy cuidado desde la pandemia, es algo que surgió como un hijo, y todos los que estamos involucrados en Trajes de Abrazos, porque bueno, ahorita la podríamos modificar, la podríamos digitalizar, ya hay manera de hacerla pues, con una mejor calidad en todos los sentidos. Lo que sí hemos mejorado es la imagen y el audio muchísimo, pero queremos conservar este ejercicio como tal, ¿sabes? Como nos agarró, o sea, haciendo marionetes en la casa con calcetines porque teníamos que entregarle a E-Ticket cierto tiempo para que fuera más entretenido y alargar la historia. De verdad, somos personas muy afortunadas porque nos salvó la pandemia, nos permitió en la pandemia crear algo que ahorita, pues, seguimos platicando de ello y la verdad es que nos llena de orgullo. Y es algo que vamos a dejar ahí hasta que se muera y lo haremos cuando lo querramos hacer porque nos encanta hacerlo, nos divierte y además, insisto, fue algo que nos marcó a todos. Invita, por favor, a la raza que nos está viendo desde Canadá hasta Panamá y en todas nuestras redes sociales. Invítalos a que se conecten todos los jueves, por favor. No, pues son un chorro. Desde Canadá hasta Panamá, desde España, Colombia. Oiga, no, pues sí, los invitamos a que todos los jueves, en punto de las 8:30, nos vean por e-ticket, que compren desde hoy, ya vayan planeando, compren su link. Con ese mismo link lo puede ver toda la familia, entonces es un bonito pretexto para juntarse todos. Nos han mandado fotos de la familia que lo ven en la televisión y ponen sus botanas y su chuquecito y lo disfrutan padrísimo. O también puedes regalar teatro, ¿no? Si tienes todavía familia que no ha viajado a verte o no puedes viajar a verlos o todavía están en sus casas guardados, compras tú tu boleto, se lo compras a alguien más, lo pega cada uno desde su casa y después pues pueden hablar de la obra. En Zoom a compartir, claro, como cuando vas al teatro con alguien y sales a cenar y a platicar de la obra. Oye, rápidamente, para terminar, o sea, yo sé que ya no nos tenemos que... Es importante resaltar que a diferencia de otros eventos, este es un evento en vivo que nosotros estamos transmitiendo desde nuestras casas, y tú ya lo viviste, sí, en vivo. O sea, cualquier cosa que surja en ese momento es totalmente improvisada y eso es lo que ha gustado a diferencia de otro tipo de streaming como una serie o como una película que ya están estructuradas. Aquí siempre la gente que lo ve va a ver cosas nuevas, va a ver cosas distintas en cada función y es lo que ofrecemos aquí en Trajes de Abrazo. Excelente. Pues, Arat, Susi, les mando un abrazote, muchas bendiciones a la familia y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Muchísimas